Muy buenas, Plain Geeks. Bienvenidos a otro nuevo capítulo de Plain TV. Hoy tengo el placer de entrevistar a mi compañero Rodrigo, que como prometió, volvería a dar guerra con Python. Los que... ¿De qué te ríes? No, de que, bueno, sé que, perdona que haya tardado tanto en el primer capítulo que había de Python, en el que hablamos de los entornos virtuales y demás, cómo era necesario tener esa instalación previa para empezar a trabajar Vimos con Python. Entornos exacto, virtuales, exacto. Efectivamente. Y bueno, Python, ese lenguaje, ese gran lenguaje dinámico multiplataforma que, por cierto, ahora está cogiendo mucha fuerza. Veréis que Python está de moda, siempre lo ha estado, pero ahora con motivo de todos los paquetes, la gran cantidad de librerías que tiene para Data Science, está cogiendo mucha fuerza. Sí. Rodri está todo el día R que R con el tema de Python para pues análisis sí, de datos. La verdad es que sí. Bueno, aunque hay bastante gente que está utilizando R, aún en este sentido, este lenguaje que todos conocemos. Bueno, yo me he preferido siempre estar por esta vertiente de Python, pero porque ya tenía conocimientos previos, ¿no? Y como es un lenguaje de propósito general, pues bueno, decimos luego ya, pues bueno, nos ponemos, metemos en este mundillo. No, hace falta que nos expliques más, siempre hemos sabido que eres pythonista. Sí, así que nada, ¿qué es lo que nos traes hoy? Pues bueno, hoy os voy a hablar sobre variables. ¿Vale? ¿Por qué voy a hacer esta pequeña introducción? Porque antes de meternos un poco en el ajo de lo que es de todo lo que vamos a hacer, de pues, desarrollo entero de objetos, ¿no? También, explicar un poco funciones, etcétera, estructura de datos, pues quiero empezar un poco por lo básico, cómo declarar un variable, el ciclo de vida de las variables, todo lo que vamos a tener, tipos de datos, etcétera, ¿vale? Porque yo creo que es muy, muy interesante porque habrá gente que no haya usado Python nunca, supongo, y qué mejor manera que empezar desde el principio. Claro, efectivamente. Así que en cuanto... Bueno, pues, os tenía preparadas unas pequeñas PPTs, ¿vale? Ajá. Porque un poquito de teoría sé que no os gusta, aunque también veremos muchas demos y veremos también un poco de código, pero siempre hay que explicar pues, de dónde salen las cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno. Por lo menos en ese sentido, que es lo que verdaderamente es interesante. Bueno, vamos a ver un poco de variables, ámbito de variables, modificación de variable y conversión de tipo, ¿vale? Genial. Que es lo importante. Todo centrado siempre en la declaración de las variables. Bueno, al final, básicamente, cuando declaramos una variable en Python, simplemente le asignamos una etiqueta. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir la variable A, pues igual a 0, y este directamente, pues, refiere a un espacio en memoria, ¿vale? Sobre el que todavía no tiene tipo. Como ya sabéis, Python es un lenguaje dinámico, débilmente tipado, ¿vale? En el sentido, no permite hacer las burradas que permite hacer JavaScript, eso de divisiones raras con string y cosas así. Pero básicamente sí permite pues asignarle los tipos que queramos. Yo puedo declarar una variable y asignarle pues un entero, o sea, un tipo, un 1, por ejemplo, y luego asignarle un string directamente a la misma variable, como veis en el ejemplo de aquí. ¿Vale? Lo importante es que cuando se declara una variable es cuando ya se le ha asignado un valor. Directamente es como Python interpreta lo que es la declaración de dicha variable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en ese sentido, pues luego ya él infiere lo que es el tipo de dato tipo cuando ya está en runtime, en tiempo de ejecución. Evidentemente, como sabéis, es un lenguaje interpretado, ¿vale? No es un lenguaje compilado, por lo que tanto se infiere el tipo ya cuando se está ejecutando. Eso. En ese sentido, ¿vale? Bueno, todos los ejemplitos que vamos a hacer, que tenemos aquí, como siempre, como buena práctica, trabajamos con entornos virtuales. Bueno, en este caso, si es una demo, si nos ponemos pejiquear, no tendría por qué hacer falta, ¿vale? Pero siempre recordad que es recomendable que trabajéis con entornos virtuales cuando estéis en el proyecto. Si los que no habéis, sabéis cómo declararlos o cómo utilizarlos, en el capítulo anterior de Plain TV lo tenéis como instalar. Efectivamente. Entonces, vamos a empezar aquí viendo qué versión tenemos instalada de Python. Nos dice que tenemos la versión 3.6.0, ¿vale? ¿Por qué tenemos la versión 3.6.0? Porque vamos a ver una cosa en el ámbito de las variables de non-local, que solo está a partir de la versión. Exacto. 3. Entonces esto es lo que nos puede utilizar útil en ese tipo de sentido. Perfecto. Si queréis vamos a empezar un poco con cómo tenemos el tema de las variables. He creado aquí un pequeño proyectito en Visual Studio Code en el que podemos ir viendo básicamente pues, cómo declaramos variables, cómo lo hacemos y cómo vamos viendo. Al final la declaración de una variable es una asignación simplemente de una etiqueta, ¿vale? También podemos hacer asignación múltiple de variables. En ese sentido podemos tener una variable en la que hagamos pues, un count, un result, ¿vale? Y un index. Y esto es igual, pues la vamos por 0, 0, 0, ¿vale? Esto directamente va a asignar los distintos valores pues, a las variables. También podemos asignar variables en función de asignarle un mismo valor a todas las variables, en ese sentido, y que ambas apunten pues al mismo punto de referencia en memoria. Por ejemplo, podemos tener var 1, pues, var 2, ¿vale? Y var 3. Y esto le podemos decir que sea 9, ¿vale? ¿Cómo sabemos luego? Si dijéramos, por ejemplo, de imprimir pues el count, ¿vale? Y aquí pues el result, ver los valores que tenemos y luego aquí pues imprimir en el id, que id lo que nos saca es el identificador único que tiene asignado la variable para que luego podamos ver que está en esa posición de memoria la variable que acabamos de declarar. Muy bien. Con esto es súper útil para saber en qué estado está, ¿vale? Entonces aquí lo directamente, bueno,
O sea, mi Pailin se va a quejar siempre, no está instalado porque está siempre comprobándolo. Y bueno, aquí básicamente vamos a comprobar que están los contadores declarados y que las variables pues las hemos asignado correctamente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como veis, aquí pues los primeros valores se han asignado a cero y nuestra referencia de memoria es exactamente igual de los la dos, misma. ¿Vale? Que están apuntando exactamente eso a la misma referencia que tenemos. Hasta aquí lo que es el tema de asignación de variables pues no tiene tampoco muchísimo más, ¿vale? Simplemente que, como he dicho, no podréis acceder a una variable si ya no está declarada. Si queréis inicializarla a algo, pues le ponéis el típico none si tenéis, pero si no, no va a estar declarada hasta que no le hagáis alguna inicialización, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, esto es hablando de cómo se declaran las variables. En este sentido, podemos continuar si queréis con el ciclo de vida de las variables y el ámbito, que y es una scope. Cosa muy importante, ¿vale? Siempre, en todos al igual los que en todos los lenguajes de programación, JavaScript, César, en todos tienen las variables, tienen un ámbito al final que es donde se pueden utilizar y también un ciclo de vida en el que cuando ya pues se deja de utilizar o ya no es accesible de ese trozo de código, pues aquí tenemos sí, normalmente suelen estar íntimamente relacionados con la gestión de memoria, liberación de recursos. Exacto. Cuando las variables ya no están en scope, entra el runtime de turno a limpiar memoria, etc. Exacto. Entonces es importante que sigáis esta regla, por eso he hecho este pequeño esquemita, ¿vale? Para que sepáis y entendéis el ámbito de las variables en Python. Hasta cuándo se declara, cuándo se utiliza y cuándo no, y cuándo ya no es accesible desde ese trozo de código. Vale, existen distintos tipos de ámbitos, no todos son accesibles del mismo sitio todas las variables que declaremos. Entonces existe el ámbito local, el enclosed, el global y el built-in, ¿vale? El local pues es el cuando lo tenemos a las funciones, es decir, cuando declaramos una variable dentro de una función pues tendrá el ámbito local y solo existirá en ese ámbito local de la función, ¿vale? El enclosed es por ejemplo cuando declaramos una función dentro de otra función, se nos crea un nuevo ámbito que es el enclosed porque todavía no estamos dentro del ámbito global, no estamos fuera. Y el global es cuando ya declaramos pues, una variable pues, en nuestro fichero sola al principio, declaración para que tenga acceso a todo el fichero, ¿de acuerdo? Y luego los built-in pues, son las típicas propiedades que nosotros tenemos, por ejemplo, el len es un buen ejemplo de que la longitud siempre es una función que siempre está disponible, ¿vale? En todo ejemplo. Entonces ese incluso luego podremos ver cómo la podemos sobreescribir. No es buena práctica que lo hagáis, vale, yo a partir directamente para mí lo único que tendría aquí casi cabida sería hablar de local y enclosed, si me apura, casi no hablaría, no hablaría ni de ámbito local ni de ámbito de built-in, son malas prácticas utilizarlo, ¿vale? Pero yo creo que eso es casi en todos los lenguajes de programación, las variables globales, etcétera, porque... Window. Sí, sí. Eso siempre en todos los ámbitos tenemos un problema, entonces os lo voy a enseñar porque existen. Quiero que sepáis cómo se utilizan, pero no es recomendable que la utilicéis, ¿vale? Sí, bueno, al final son características o capacidades que te ofrece el lenguaje, pero no siempre quiere decir que tengamos que utilizarlo. Claro, además en Python esto requiere un problema más. Todas las variables globales, el valor que tenga, cuando haces un import del fichero, esa variable global va a ese fichero. Cuando hagas el import, entonces tendrá su valor, tendrá modificación y utilizarla a partir de eso, pues como que no es buena práctica en sí, ¿vale? Utilizarlo. Entonces, bueno, vamos a ver si queréis, vemos unos pequeños ejemplitos que os tenía aquí preparado, ¿de acuerdo? Sobre la modificación sobre el scope de la variable. Vamos a empezar primero sobre una funcioncita que está aquí y vamos a ver qué comportamiento tenemos directamente sobre las variables locales y globales, qué diferencia hay en cada uno. Sí. Vale, imaginaos, tenemos nuestro fichero, que eso sería... Rodri, perdona, subir un poquito el zoom para que se vea mejor. Voy a ver si puedo... Se podrá, el code... Control más. Ahora, sí, es que tardamos un rato. Ahí, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Nada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, nuestra variable declarada, que esto es una variable global, porque está dentro del ámbito del fichero en sí, y se ha declarado ahí. Luego tenemos nuestra función y tenemos esta misma variable, pero declarada de manera local. Eso es. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ámbito, qué valor va a sacar cada una, ¿vale? Y luego vemos el resultado en sí y comparando cada una de ellas. Eso es. Entonces, si nosotros ahora, por ejemplo, decimos de utilizar este fichero, lo podemos aquí utilizar y vemos que tenemos el mismo valor que es de global variable, ¿vale? Que es la primera variable, que es el primer print que ha hecho aquí, que tiene directamente, que es este de aquí, antes de llamar a la función, sigue siendo global en lo que es este ámbito. Eso es. Llamamos a la función y tenemos nuestra variable local, ¿de acuerdo? Porque tiene este valor, es local a la función, le da igual lo que haya arriba. Eso y luego es. Cuando volvemos de nuevo a imprimirlo, el valor que tenemos, pues global es global, sigue siendo este ámbito. ¿Qué pasa si añadimos, que tienen en Python, podemos añadir delante global de las variables que utilicemos dentro de un ámbito local que tengamos y podemos hacer que se considere
se modifique el valor localmente, pero afecta globalmente. Es decir, podemos modificar ese valor dentro de la función local, pero se va a ver reflejado luego globalmente en la ejecución que se llama de nuestro fichero. ¿Cómo ya? O sea que fíjate qué burrada. Por eso no me gusta hablar mucho de global ni de este tipo de variables, porque... Habría que hacer una extensión de Visual Studio que cuando pase directamente por un tipo de un función de este tipo que suene como una explosión. Efectivamente, porque vamos, para mí hay ya extensiones de este estilo que vemos cohetes y pirotecnia. Pues casi debería de ser más o menos así. Vale. Entonces, si fijaos, ahora mismo estamos siguiendo la regla, nos la estamos saltando un poco. Primero miro en ámbito local, luego miro en ámbito global, pero ahora con meter global directamente estoy diciendo que esta variable que es local se afecte al ámbito local. Vale. ¿Vale? Vamos a pintar el scope y ahora veis cómo el primero que ha sacado es el global variable. Este no, nadie ha tocado todavía, pero fijaos, en cuanto entra en juego la función a func, ¿vale? Ya ambas, que es la distinta ejecución, ya pasan, tienen el valor del local, de la que se había declarado el local. Sí. Y esto afecta al ámbito global. O sea, has pisado una variable global desde global, un ámbito desde local. Un ámbito local. O sea, fíjate. Ha muerto un gatito, ha muerto. O varios a la vez. Vale. Entonces, vale. Bueno, esto es simplemente porque quiero que entendáis los ámbitos. Es importante. Entonces, pues, bueno. Es una función pura esa, ¿verdad? Sí, sí. Totalmente. Entonces, bueno, este ejemplo de global y local ya lo hemos visto. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo ahora un poquito más complejo en el que ya entra otro ámbito en juego, que es el enclosed. El enclosed, como hemos visto, es una función dentro de otra función. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, aquí voy como siempre, voy a comentaros que sería como, por ejemplo, traduciendo a JavaScript, meter una función dentro de otra función. Es decir, que la función, la inner function, vive en el scope de la exacto, superior. Exacto, de la superior. Entonces, pero sigue siendo todavía ámbito local, aunque esto se considera un ámbito enclosed, ¿vale? Pero, Rodri, si no me equivoco, no lo sé muy bien, sí, ¿eh? Sí. Te pregunto por eso. El ámbito, el scope de la inner function tiene su ámbito local, sí. Y también hereda el de... Exacto, o sea, tiene el ámbito local y luego vamos a ver cómo entra el enclosed también, pero eso el primero que llega es al local, por eso está esa regla. Perfecto. ¿Vale? Para que lo podamos ver y luego veremos cómo funciona también el non-local y demás para que lo expliquen. Vale. Bueno, tenemos esta parte, lo primero que hace es sacarnos el outer, el valor, cuando ejecutamos la función outer, va a entrar aquí y va a decir, pues mira, este valor va a ser el de la variable local que tenemos aquí, que acaba de entrar, ¿vale? Uh-huh. Una vez que se ejecuta la función inner, vamos a sacar su valor inner, porque sigue siendo un ámbito local, y luego cuando nos salgamos de ella, ¿vale? Pues va a ser el ámbito de la que hemos declarado arriba. La outer. ¿Vale? Pero si fijaos, la local aquí no tiene nadie, no se ha tocado, está ahí, y nadie no tiene ese ámbito, se ha quedado en el enclosed, ¿vale? Perfecto. Más cositas, si ponemos la variable, le activamos el non-local para decirle, esto es solo una característica de uso exclusivo de Python 3, ¿vale? Los que estéis con Python 2.7 o menores, lo siento, ¿vale? Esto, de todas formas, no bueno, creo que lo utilicéis mucho. Diría que medio planeta todavía, ¿no? Sí, sí, todavía medio planeta, aunque cada vez se está empezando más a utilizar. Vamos. El otro día estuve en un proyecto y ya estaba un tema de un Python 3.4 y, bueno, la verdad es que bastante gente está empezando a utilizar. Están a ver si los paquetes le empiezan a dar más soporte para este tipo de para esta versión nueva. Bueno, de nueva, que de nueva tiene poco. Lleva más años casi como Python 2.7, pero bueno. Lo que pasa es que está nueva. Sí, sí. O sea, sí, quiero decir, como unos zapatos lustrosos. Sí, para muchísima gente, sí. No, por lo menos casi para mí, que me he pasado casi toda mi vida programando con la versión 2.7, casi seguro. Bueno, entonces tenemos aquí, ahora hemos activado el prefijo es non-local para nuestra variable, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vale? Aquí directamente el non-local va a afectar al ámbito, pero solo al ámbito enclosed, no va a afectar al ámbito global, ¿vale? Porque esto es directamente, estamos diciendo que esta variable no sea considerada como local dentro del ámbito de la función, sino que la considere en el enclosed, en el que hay directamente arriba, para que haga esa modificación. Entonces si ejecutamos, ¿vale? Veremos cómo tenemos el primero, lo que es la variable... Uh-huh. Local, que esta es el que estábamos aquí, ¿vale? Luego al entrar dentro vamos a tener el inner, pero una vez ejecutada la función, es esta de aquí, ¿vale? Vuelve a tener este el valor en el outer, se ha quedado el valor de la cláusula, ¿vale? Eso es. Hemos modificado directamente también esta variable, pero dentro de un ámbito enclosed. ¿De acuerdo? Interesante, ¿vale? La verdad. Sí, la verdad es que conocer el ámbito de la... ¿Lo introdujeron en Python 3.0 en Python 3, o más adelante en Python 3.4? En Python 3 es la que lo introducen. A partir de eso le dieron soporte totalmente, vale, a non-local. Interesante. Bueno, entonces esto aquí ya nos queda trabajar con el siguiente nivel que hemos hablado, que es el built-in, ¿de acuerdo? Este nivel que tenemos aquí, ¿vale? Es, ya estamos considerando lo que es un ámbito local,
el enclosed, el global y el victim, ¿vale? Ya hemos hablado de todo eso, pero ahora me interesaría también hablar del ámbito más que está más elevado. Son funciones que tenemos, por ejemplo, declaradas como pueden ser el len, ¿vale? Como ya sabéis, existen funciones que existen en cualquier, en nuestro namespace, en cualquier contexto. Eso es. En cualquier ámbito, que pueden ser, por ejemplo, el len, que lo único que van a hacer es contar la longitud de un objeto. En este caso, de una lista. Entonces, nos hemos creado sobre script nuestra propia función len, ¿vale? Que hace más o menos lo mismo. Y después la hemos llamado dentro de nuestra función, que está de ámbito local, que tenemos aquí. Luego después vemos cómo la ejecutamos de nuevo con ámbito global. Entonces, fijaos, si ejecuto el código, esta primera función va a ir a llevarlo antes, como está declarada en ámbito global, esta parte de aquí, la va a encontrar antes que en el ámbito de built-in. Por lo tanto, la va a ejecutar. Por eso, fijaos, está ejecutando, está pasando por la función mylen que tenemos aquí. Eso es. Esto es muy peligroso, que nos podamos sobreescribir comportamiento de funciones ya hechas por el propio lenguaje de programación. Entonces, bueno, me gusta que comentarlo simplemente para que sepáis cómo funciona, pues si se os ocurre alguna vez o habéis renombrado alguna variable sin querer o definido lo que es algún método y le habéis puesto el mismo nombre que otro, pues bueno, que sepáis cómo solucionar el problema o que os habéis ido un poco en ese sentido y que ya existía una función que hacía lo mismo, ¿vale? Sí. Mirad mejor la documentación en la próxima vez. Entonces, bueno, esto es algo que ocurre en los lenguajes dinámicos. En JavaScript puedes hacer lo mismo. Prácticamente puede hacer lo que quiera. Te puedes pisar prácticamente todo el API poniendo tus objetos. Aún así, no quiere decir que no sean malas prácticas para poder utilizarlo en ese sentido, que al final no sabes quién ha podido pisar ese fichero. Entiendo, Rodrigo, que esto te da otra serie de ventajas, como por ejemplo en JavaScript el monkey patching. Podrías quedarte con una referencia a la función original de len, ¿no? Y ejecutarla. Y grapearla dentro de la tuya para poder hacer, por ejemplo, ejecuciones antes o después. Sí, podrías hacer eso. O sea, aquí la podrías sobreescribir en ese sentido y ya poder luego llamar a la que es original. A la original. O sea, lo que sería monkey patching de una función. Claro, pero bueno, yo lo que digo, para mí, estas cosas no están terminantemente prohibidas y que directamente podamos utilizarlo. Simplemente, como he dicho, lo comento porque existe y porque me interesa que veáis este ámbito, pero prohibitivo, bueno, en ese sentido. Vale. Bueno, entonces si ejecutamos de nuevo y vemos este ámbito, vemos que hemos llamado a la función, como explicamos, la variable tiene una longitud de 13 y luego lo más importante, cuando ya en este sentido la llamamos, ¿vale? Ya no está declarada, es decir, la función ya aquí, última instancia, pues no se llama, ¿vale? Cuando la tenemos del len, la llamamos de nuevo, pero no existe la que es el ámbito global, la hemos machacado, ¿vale? Y eso es lo que verdaderamente habría que intentar, pues, prohibir en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, está bien que lo sepáis y comentarlo para que lo tengáis en cuenta. Vale, con esto hemos visto un poco cómo funcionan en este caso el ámbito de las funciones. Es interesante que sigáis esta regla siempre o que la tengáis en cuenta, ¿vale? Tampoco hay mucho más ámbito, no existen ni ámbitos en el if, ni cosas raras de estas, bueno, en ese sentido como en algunos lenguajes. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco de modificación de variables. Ya que sabemos un poco, repasábamos el sentido, sabemos cómo declararlas, sabemos el ámbito que tienen. Vamos a ver cómo se modifica una variable o cómo podemos modificar una variable. Vale. Una cosa importante y que siempre pregunta mucho a la gente cuando está programando en Python es: ¿y mis constantes dónde están? ¿Tiene esto constantes? Porque es una pregunta recurrente en todos los foros, en todos los sitios, en la gente donde pregunta. Pues supongo que es porque la mayoría de lenguajes, digamos que tenemos un identificador. Exacto. Para decir esto es constante. Y Python, como alguien lo modifique, pues salta una excepción o algo, si alguien intenta hacer una modificación o directamente no lo permite. Python al declarar con izquierda-derecha... Dinámico, se acabó todo, directamente se sigue por convención, tenedlo en cuenta. Es convención del equipo, ¿vale? En ese sentido de saber cuáles son variables que pueden ser... constantes o valores que pueden ser constantes para que no lo modifiquemos. ¿Qué quiere decir? ¿Que no lo podemos modificar? No, mentira, lo vamos a poder modificar n veces. Quizás utilizar un naming en concreto, ¿no? Exacto. Al final os recomiendo que os leáis todas las buenas guías de buenas prácticas, bueno, y todo lo que propone PEP 8, ¿vale? Que es bastante interesante porque PEP 8 me parece acojonante la cantidad de guías y buenas prácticas que propone cuando estéis programando en Python. Entonces, bueno, ¿cómo nos declararíamos aquí una variable? Es una propuesta, directamente, pues, mayúsculas y hay que tener underscore directamente para hacer esta declaración. Eso es. Luego también en temas de mutabilidad, ya que estamos hablando de modificación de variables, pues bueno, los tipos primitivos pues van a ser inmutables, ¿vale? En ese sentido. Esto no pasa distinto como pasaría en otro lenguaje de programación o como a lo mejor en JavaScript, pues cuando tenemos objeto y tenemos referencias, pues se acaban modificando y modificamos una propiedad, se acaban modificando en todo. Bueno, con los tipos primitivos esto no va a pasar.
¿Vale? También luego lo que sí pasa es con la estructura de datos que tengamos, pues listas, diccionarios y demás, estos sí se van, son mutables, vamos, a no ser que utilicemos pues frozen set o otros que directamente no permiten que se modifiquen lo que es el contenido dentro de ese conjunto. Lo digamos que congelarías o no permitirías mutar. Vale, exacto, vale. Efectivamente. Pues ya está, ya una vez que tenemos esta parte, pues vamos a verlo aquí en el ejemplito. Vale, teníamos preparado una parte de variables y la parte de conversiones, que ahora es la última que veremos. Y luego pues la parte de declaración, ¿vale? Yo podría asignar un valor, como habéis visto así, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego podría decir que B igual a A igual a 3. Y en este caso podríamos sí, sacar por pantalla B y el valor, vamos a ver cómo no se ha modificado. Esa referencia que tenemos, aunque tengamos esa referencia, no se va a modificar. Luego también podemos tener, para que veamos en ese ejemplo, pues una lista que nos hayamos declarado. Y aquí directamente, pues, ver cómo modificar el valor. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, podemos decidir de declararnos un string. Vale, tenemos esta parte aquí de que no hemos creado, no hemos visto un ejemplo, no debería de cambiar el valor. Aquí hemos hecho un ejemplo con las listas para ver la mutabilidad, la inmutabilidad que ver que no tienen, o sea, que se pueden mutar. Y luego, ¿cómo vamos a intentar sobreescribir pues en el string, asignarle pues un carácter a una a posición determinada? Cero. Efectivamente. Vale, si ya los hemos asignado, fijaos. No se ha modificado lo que es el valor que le habíamos asignado previamente a la variable. Permanece. ¿Vale? Permanece. La lista se ha modificado nuestra posición 0, lo que interesa, y nos ha dado una excepción porque hemos intentado modificar un objeto que es inmutable. ¿Vale? ¿Vale? Que no es el tipo str, que es el string. ¿De acuerdo? O sea, con esto os hacéis un poco la idea como a la mutabilidad en este sentido con los tipos de variables que hay en Python. Y ahora por fin vamos a ver ya pues, la última parte que nos queda, que son las conversiones de tipo. Esto es bastante sencillo, tampoco quiero incidir mucho en ello, ¿vale? Hay un ejemplo en el que ya está hecho, pero tenemos como en casi la mayoría de lenguajes de programación, el casteo que existe y demás, pues tenemos conversión de tipo implícita y explícita, ¿de acuerdo? La implícita está hecho por operadores aritméticos, pues si yo hago una suma de lo que es un entero más uno que sea de flotante, el resultado lo va a convertir, o una conversión explícita en la que digamos, no, yo es que quiero convertir esto específicamente a entero, o a string, o a float. Sí, a lo mejor para la gente que no conoce tanto Python sería como los implícit y los explícit operators que podemos crear en nuestra clase. Declarar nuestros propios operadores pues, para transformar un código postal en un string y que lo que haga es que te saque el valor de totalmente string. De acuerdo, entonces en ese sentido pues bueno, esto no hay que tampoco incidir mucho más en ello y es bastante sencillo. Entonces os tengo aquí unos pequeños ejemplitos de conversiones que hay implícitas, ¿vale? Esto directamente también utiliza el operador barra barra, que es directamente para hacer el floor, es decir, va a coger si yo divido pues 4, o sea, 9 entre 2 se va a quedar con 4, es decir, va a quitar lo que es la parte flotante. Un math floor, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, pues en ese sentido se puede utilizar típico de Python y vamos a ver cómo va haciendo la conversión en este sentido implícita y luego al final pues cómo tenemos la conversión explícita en cada uno de nuestros valores, ¿vale? Eso es. Entonces volvemos a tener el fichero que tenemos de conversiones, ¿vale? Y vamos a ir viendo lo que nos va sacando de cada uno de ellos. Al principio pues, veréis del 8.0 que ha hecho esa conversión, ¿vale? Del resultado, aquí ha hecho una conversión explícita, aunque tenía valores enteros y tenía, pero al final el resultado que tiene que ser un 8.0 el resultado. A través del operador. Efectivamente, él ha inferido y él sabe luego después lo que tiene que ejecutar. En runtime es un entero. Efectivamente, luego en integer, cuando queremos hacer una conversión explícita ¿vale? Directamente decimal, podemos pasar entero. O... Y lo mismo también con los strings. Fijaos en esta parte, este print, ¿vale? Que no está permitido, o sea, la concatenación directamente el string y demás, pero lo podemos hacer con el tanto por ciento que también hace dicha concatenación, ¿vale? Y entonces podemos ver directamente cómo va esa ejecución. ¿Vale?
¿vale? Ya hace el 3-4 directamente, ¿vale? El operador tanto por ciento ayuda a concatenar, le hemos dicho que este es un tipo decimal, ¿vale? La expresión que le hemos dado, y claro, lo ha concatenado directamente. Eso es. ¿Vale? Y luego directamente también tener en cuenta la expresión, los explícitos también, que bueno, este también funcionaría, pero directamente aquí, este de aquí nos va a decir, que es esta parte de aquí, que no puede hacer la doble conversión. Es decir, como es un string primero y un flotante, de decir, oye, conviértemelo poco a poco. Primero sí. me lo pases en string y luego me lo pases a integer, porque no puede hacer esa conversión directa. Tiene que convertirlo a un float y de ahí tiene que convertirlo a un entero. Y entonces porque no están permitidas directamente las conversiones directas. O sea, no se puede hacer una doble conversión. Exacto. Vale. Y luego los booleanos, que evidentemente pues no van a tener problema. Vamos a quitar lo que es esta parte para que veáis el final. Vale. Y ver que, por ejemplo, cualquier tipo de estos que tenemos aquí, pues va a sacar por pantalla pues cada valor, ¿de acuerdo? Creo que me he comido. Que, por ejemplo, sobre la conversión pues sobre un 34, pues sacaría true, ¿vale? Y lo otro sobre un 0 sacaría false, etcétera, ¿vale? Y ya está, y es muy sencillito lo que os quería explicar, simplemente que lo tengáis en cuenta, las conversiones de tipo, ¿vale? Y la idea es ir dando estas pequeñas micropíldoras, por decirlo de alguna manera, sobre Python. El siguiente capítulo veremos estructura de datos y control de flujo, que es bastante importante. La estructura de datos, las listas son súper potentes en Python, os lo voy a demostrar con varios ejemplos. Muy potente. Y con esto yo creo que Carlos también ha visto un poquillo con las listas y algunos de los que estamos aquí... Yo no soy tan Pythonista como Rodri, que es un crack, pero sí que he trabajado con Python, no tan alto nivel, y es muy potente. De hecho, hay veces que tú ves lo que sea, puede hacer una lista y dices, ¿qué es esta sintaxis? ¿Qué es esto? ¿Qué es un menos uno? ¿Qué es esto que me está haciendo aquí? Pues eso lo veremos en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Así que nada, bueno, Rodri, muy interesante todo. Una casa se empieza por los cimientos, y qué mejor manera que empezar desde el principio. Iremos poquito a poco profundizando en el maravilloso mundo de eso Python. Esperamos. Y nada, muchas gracias a todos. Gracias, no olvidéis nuestros Twitter aquí, por si aquí queréis estamos. Preguntar aquí algo al maestro de la serpiente. Y no olvidéis, por supuesto, suscribiros en nuestro canal de Plain TV. Que ya cada vez tenemos más suscriptores. Cada vez hay más suscriptores, estamos muy contentos. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego, chicos.